Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, muy fuera de lugar. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales para que ustedes puedan disfrutar del contenido que aquí les brindamos. El día de hoy tengo a un invitado eh, que, que, bueno, ha, ha sido histórico, no solamente en el fútbol mexicano, sino que allá también en Estados Unidos ha hecho algunas cosillas interesantes que le vamos a preguntar y sobre todo con este tema que ahora está muy de moda, que es el, el All Star, ¿no? El, el All Star de eh, la Liga MX, la MLS, el tema sobre qué liga es mejor, que si ya nos superaron, que si eh, Estados Unidos tiene mejor fútbol. Amigos, el día de hoy tengo a Hércules Gómez. ¿Cómo estás, amigo? Hey, Gabo, ¿cómo estás? Ya van a decir, este gringo mamón. <laughs> Mira, no, no, no sé si, gringo sí, no sé si mamón, veremos si sí o si sí, no, la gente ya lo dirá. ¿Cómo estás, amigo? Estás en Los Ángeles, ¿cierto? Estoy en tu casa de Los Ángeles, todo tranquilo, aquí, pues ya listo, estamos hoy martes, mañana miércoles se juega el juego de, del All Star, entonces listo para trabajar. Amigo. Va a, ser, va a ser un gran juego, un juego que es un showmatch, ¿no? Que, a ver, para toda la gente que, que de pronto piense que de ahí se va a determinar qué liga es mejor, pues no, 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 nada que ver. Los jugadores no se van a arriesgar, sería una tontería. Eh, y sería, sería hasta una noticia, ¿cierto? Sería una gran noticia y muchos directores técnicos, gerentes, aficionados, alrededor de. Imagino que ambas ligas deberían estar, sí. pero muy, muy molestos si es que un jugador importante sale con una lesión eh, claro. el día de, del miércoles. Porque si vemos, esto es muy americano, ¿no? Muy, muy americano de los deportes tener un juego all-star. Lo vemos claro. en el base, lo vemos en el básquet y lo que es, como lo dijiste muy bien, es un show es y un show. normalmente no se pone en tono. Competitivo de esa manera. Ríspido, no no va a haber patada. Bueno, eso es, eh, ojalá, ojalá, porque aunque a lo mejor puede hacer más show que haya una bronca o que alguien llegue fuerte, o sea, a ver, es integridad y es eh, por, por el bien de sus equipos y de las carreras de los jugadores, ojalá no pase nada de esto. Pero bueno, para, para toda la gente que está escuchando este podcast, Hércules eh, Gómez. Eh, fue un, un jugador de eh, varios equipos de aquí de México y también de algunos equipos de allá de Estados Unidos. Cuando la liga de la MLS apenas iba formándose y apenas... Bueno, no iba apenas formándose. Soy tan viejo, ¿eh? No, no, no. Tampoco. Él jugó en el Cosmo con... Jugó, jugó con Pelé. No, no, no. A ver, a ver, yo creo, y esto es muy importante y por eso aquí tenemos invitados que tienen ese, ese algo muy especial que, que nos pueden hablar de este tema, ¿no? De, de, de la MLS, de cómo se fue transformando, porque a lo que voy es, es que esta transformación te tocó, yo creo, ¿no? O sea, sí, sí, te sí, tocó sí. el punto en el que pues no eran nada buenos o no tan buenos y de pronto, ¡boom! Y empiezan a traer gente y empiezan a meterle a las fuerzas básicas y a las academias, claro. ¿no? Te voy y, a decir... Cuando me tocó en MLS, yo fui parte de la época, época de generación. El MLS tienes desde, desde el 96. O sea, yo estaba un niño en la prepa, tú ya estabas eh, haciendo tu carrera <laughs> creo, casi terminada. Sí, sí. Sí, sí. Tenía 19 años cuando empezó esto y me acuerdo jugando con el equipo más grande en ese entonces y tal vez hasta hoy en día de la liga el, con el Galaxy. Y el Galaxy entrenábamos en Pasadena y jugamos en Pasadena en el estadio del Rose Bowl. Si la gente alguna vez en su vida ha visto el Rose Bowl es algo impresionante. Creo que más de 90 mil aficionados, la capacidad, sí. eh, pero no es un lugar para fútbol, soccer, mucho menos en ese entonces. Tal vez llegábamos con unos 12 mil personas, 13, 15, si era bueno, algo así. Claro. Eh, no era apto, pa, condiciones aptas para jugar fútbol. Y entrenábamos, no en la cancha de fútbol. No en una cancha de, de fútbol. Entrenábamos en lo que le decían el ball diamond. ¿Por qué le decían el ball diamond? Porque era una cancha o un terreno de béisbol. Eh, okay. Para que veas a dónde estaba la liga en ese entonces. De repente, si no estaba lista la cancha, teníamos que manejar en nuestros propios carros desde un vestidor a lo que era la universidad de USC para entrenar. O sea, hoy en día ya cada equipo tiene uh -huh. instalaciones, estadio, tiene... Cosas de primer mundo, fisioterapia, es, es otra, otra cosa. En ese ponían, entonces, ponían, no la tercera, la, ponían la tercera base y la primera de porterías y luego... <laughs> no, como en el llano, vaya por la portería. Y íbamos por la portería, tenía yo mundialistas a mi lado cargando las porterías. Guau, wow, guau. Wow. Y, y fíjate, para que la gente se dé una idea eh, de en qué momento jugabas, se tocó el, el, el Kansas City cuando no era el Sporting Kansas City. Era sí. los ¿Ha Wizards. Cambiado nombre? Sí. ¿No? Ha cambiado el nombre como tres veces. Cambiaron de Wizards a Wizards, a Wizards otra vez, a Sporting Kansas City. Y me tocó el estadio. No era estadio, era un parque de base, de como triple A. Eh, okay. Community America Ballpark. Y literal, si yo jugaba en ese entonces como volante por la izquierda. Y si tú, vas, si tú ibas, porque va de norte a sur, Ajá. si tú ibas al, al estadio, al lado norte, atacando esa, ese lado de la cancha y jugabas de mi posición, pues te tocaba estar sobre lo que era el base, creo que la primer base, porque va al lado opuesto. Y, y de repente estabas de una dirección para arriba, estabas calando como el monte, el montecito de la base. <laughs> y, o sea, lo tapaban con pasto, ah, pero se sentía. Ah, bueno, pues entonces ya sé por qué te fue bien en Puebla. La cancha es así. Sí, es ¿No? Lo dices de broma, pero sí es cierto. Si ¿Sí estás, y me tocó muchas veces estar en la banca. Si estás sentado en la banca, no puedes ver los jugadores del otro lado de, ese, de esa corona de que hablas. Claro, claro. Eh, digo, dato curioso, nada más paréntesis. He hablado con jugadores de la Liga MX. Y muchos pensarían, no, pues la cancha Tigres es difícil, la de Santos. Dicen que la de Puebla es de las más complicadas por, por eh, eh, cómo se siente. Se cansan mucho y aparte es un bordo así, ¿no? Antes de la cancha estaba en muy malas condiciones. Eh, el pasto era muy grueso. Eh, pues, Hacía de altura en Puebla. Eh la cancha era un poco complicada el horario también, hoy claro. en día es una belleza, la verdad ha mejorado mucho la cancha ah, bueno, bueno, oye, eh, bueno eh, tú estabas en esta época en la que empieza a subir no, no, no empieza a subir empiezan a invertirle porque es que, es. a ver el corazón y el fútbol nos encanta y el amor por el deporte, pero si hay dinero, hay progreso y, y eso le ayuda mucho, este... Tú estás en, 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 en la MLS y te vienes para, para México, ¿no? Eh, en ese momento, ¿la MLS cómo estaba? Eh, ¿Estaba creciendo más o menos? Bueno, yo llegué dos, dos etapas diferentes a México de mi vida. Llegué a los 18 años picando piedra, tocando puerta, buscando oportunidad. Jugué en una segunda división. Este, vi como cosas de las inferiores en México, de lo bueno, de lo malo, etcétera, etcétera, que tu, cualquier persona que ha jugado en México te puede decir, ¿no? Y en ese entonces, pues no había academias, eh, fuerzas básicas en la MLS. Yo me acuerdo que por fin cuando llego al Galaxy, yo debuto a los 19 años, y esto fue mi debut, ¿ok? Y en ese entonces, eh, el equipo, los, los equipos de Major League Soccer empataban, iban a, a gol de oro, entonces gol gana. Sí, era, era algo, la verdad, tú lo ves como aficionado, qué chingón. Yo entré mi debut, eran cinco minutos, toqué el balón una vez, anotaron gol y chao. Así fue. Y no jugué otra vez por un par de años en primera división. O no. sea, sí, pero era mi debut y yo pensaba que iba a ser todo lo que iba a ser yo en el fútbol. Eh, yo me acuerdo bastante bien que con el Galaxy éramos 24 jugadores y ya. Yo era literal número 24 del equipo. Por mi edad, los jugadores salían de lo que era un draft colegial. Entonces, los jugadores empezaban a jugar fútbol profesional a los 22, 23 años de edad. ¡Guau! ¡Wow! Eso no sabía. Años, sí, y yo, 19 años de edad, sin ir a, a, a la universidad, llego a jugar fútbol profesional, pero era fácilmente jugador número 24. Y como era jugador número 24, mi entrenamiento, porque no había fuerzas básicas, no había segundo equipo, mi entrenamiento empezaba cuando el entrenamiento de la mayoría terminaba. Era Hércules, a mandar centro. ¡Hércules! A tirarle a este portero. Pe al arco. Pero, pero, pero a ver, eso de tú eras el 24 quiere decir. Oh, o no, no, no te entiendo bien. Eh, eras o el más malo. Por, o, o sea, como no eras tan bueno como los demás. O eras el que no tomaban tanto en cuenta. Pero sí jugabas mucho mejor que todos. No, no, no. Lo digo en el sentido de que porque no tienen fuerzas básicas, en ese tiempo tenían categorías de jugadores developmental player, desarrollante. Okay. Entonces, eres un jugador joven con proyección, te van a pagar una, un, Nada. una porquería para estar entrenando con el equipo, nunca vas a jugar, eres como una reserva, pero te tienen cate categorizado como reserva. Okay. Eh, y el primer equipo, o sea, pueden jugar solamente 11, y si hacen fútbol es 11 contra 11, son 22. Pues quedaba fuera un portero y un jugador. Ahí estoy, el jugador. Entonces, entonces, mi entrenamiento empezaba cuando todos los demás terminaban. Ya que okay. terminaba el entrenamiento, era. Trae el chavo. Yo, fácilmente, tres, cuatro años menor que todos, pues era Hércules, ven a tirar acá, ven a mandarle centros a, a Kobe o a Carlos Ruiz o a Alexis okay. Lalas o, o, o maricios en pe Fuegos. Pe sí. Pero era un equipazo, por eso no jugabas. Sí, en ese entonces el Galaxy era un equipazo sin duda, pero no jugaba porque era lo normal. Jugadores de mi edad no habían en, en, en la liga en ese entonces. Uh -huh. Ya después llegan lo que es queremos invertir, esa inversión de que, de que tú hablas, en jugadores y empezaron con Generación a Vidas, como una iniciativa para sacar jugadores de la universidad a una uh -huh. edad más rápida, que uh -huh. ya empiecen a jugar fútbol 18, 19, 20 años. Y hoy en día, por fin, Existen las academias, las fuerzas bueno. básicas, lo que no, ten, lo que no teníamos en, en, en mi tiempo. Y por eso estamos viendo exe, este, este de repente eh, exportación de futbolistas estadounidenses a ligas uh -huh. alrededor del mundo. Ya sí juegan, ya sí pisan primer equipo, lo que sea, pero cada día estamos viendo que pues, otro jugador, en, esta vez en Austria, otro jugador esta vez en España, otro jugador esta vez en la Bundesliga, porque estos equipos ya quieren ser partícipes en lo que es el mercado global. Eh, era, o sea, con lo que me platicas, era muy... Eh, va a sonar despectivo, pero era como llano. O sea, muy. Era, era muy de llano y, muy. y... Y bueno, de ese entonces, que no tiene mucho, o sea, ¿qué tiene eh, 15 años, 18 años, ¿cuánto tiene eso? De ese entonces, era 2002. Estamos hablando de que, pues sí, ya han pasado casi 20 años, 19 años. Entonces, sí. Entonces... Eh, Sí era distinto y, y, y no sé si de llano si es el término correcto. Creo que era gente sin idea. O sea, okay. tú ves que, que de repente los americanos quieren ser lo mejor en todo y, y piensan que a billetazos vamos a llegar ahí. El fútbol no es así, mucho menos en un fútbol con tope de salario. Cuando existe un tope de salario, eh, hay limitaciones. Ya llegas con una desventaja, por eso uh -huh. eh, y la gente le va a importar poco, pero es difícil que América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul estén en una competencia internacional como la Conca Champions y se vayan y se enfrenten a, no sé, Salt Lake City. Y Salt Lake City tiene un cuarto de, de, del billete para utilizar en sus jugadores de lo que puede tener Tigres o Monterrey claro. o América. Entonces ya de una, limitaciones. Pero son limitaciones que ellos mismos se ponen. Para, Entonces, para, para poder también vender. A, a otros lados, ¿no? Hoy en día quieren vender, pero la idea es: hablamos de los de en broma entre los de los cosmos, ¿no? Ajá. Esa liga llegó de una manera increíble, pero a vietazos Beckenbauer, Pelé, George Best, es que de, de repente, jugador, mejor jugador del mundo, le pagamos un chorro de lana, vienen y los, los gringos, los americanos quieren lo mejor y, y, y el fútbol va a despegar, va, va a ser un negocio, va a ser impresionante. ya Estaban en quebra eh, y no pudieron por lo, por lo que eran los salarios. Era el PSG. Que no <ríe> <Sí>. <ríe> el PSG de Nueva cada York. Pensaba, cada uno pensaba que era el PSG y no querían eso esta vez. No, o sea, es que inteligencia. Hay que usar el modelo de otros deportes americanos con el tope de salario, porque también, Gabo, tú, tú, eh, hay que decir, eres de, eres de Salt Lake, yo soy de, de Kansas. Nosotros también queremos sentirnos que nuestro equipo tiene oportunidad. Y como la NFL, si tú eres el peor. Un año uh -huh. puede ser de los mejores el próximo año. Querían la, el mismo modelo, entonces claro. por eso sale lo del draft, por eso sale el tope salario, para dar la oportunidad a todos. De... Es, es, es muy diferente, es que eso, eso es muy interesante que, que habrá que ver en unos años o en unos en un tiempo si es lo mejor o, o están haciéndose eh, y la idea de que van a ser como en los deportes americanos que son muy muy buenos del draft de las universidades de a ver güey hay gente que están en secundaria y juega increíblemente mejor que el de la universidad no no tienen que hay veces que no tiene que haber ese proceso pero hay, en NFL en, en, en es diferente, pero porque allá es, es físico, ¿no? Claro. También tienen leyes contra, con la edad de trabajo y todo. Déjame preguntarte algo, Gabo. ¿Tú eres de la idea de hacer procesos o a la idea de que te vayas cuando puedas y que te foguees allá? Yo soy el, el de la idea de que te vayas cuando, cuando puedas y te foguees allá. ¿Tú? Igual. Y creo que por fin entienden esto. Por, okay. por mucho tiempo era... era no, es que el draft es importante, el draft debe ser el draft, no sé qué tanto. Y por fin se dan cuenta de que si tú completas un proceso de universidad, colegial, eh, college aquí, pues ya tienes 22, 23 años cuando terminas. Esa no es una edad apta para empezar a ser profesional. Messi Entonces, ya ganó seis campeonatos, siete seis copas. No, sí, claro. No, olvídate. Entonces ellos por fin entienden esto y están, está bien, Tal vez no es el modelo para todos, pero debe de existir. De la misma manera que claro. la segunda división Premier en México debe de existir, porque hay ciertos futbolistas que no maduran al mismo ritmo que los demás, que necesitan eso. Luis Romo, Luis Romo, que es el mejor jugador o fue el mejor jugador del torneo pasado del fútbol mexicano, tiene 26 años de edad, debutó como los 22, 23 años. Sin, sin esas oportunidades de una segunda división Premier, si esas oportunidades donde jugadores de ya una edad grande pueden seguir compitiendo, pues no está hoy en día en una posición para migrar a un equipo en el extranjero. Sí, claro, eh, 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 como dices, hay, hay joyitas que no están pulidas a los 16, ¿no? No, ¿no? no es lo mismo todos los jugadores y si a los 18 no la armaste, vámonos, vete a trabajar a la oficina, ¿no? Pues hay gente que a lo mejor a los 20 llega a su mejor, mejor momento, Salcido también fue uno de esos, ¿no? Que, que de pronto le dan la oportunidad y revienta. Pero bueno, me dices... Eh, este este eh, esta liga era una liga que no tenía tanta idea, pero tenía todas las ganas de hacer las cosas. En su momento, a billetazos piensan que van a ser una superliga, eh, y además que la, la gente va a ir a verla. Dices que, que tienen problemas financieros, que bueno, hoy a, a, hasta ya ni existe ese equipo, ¿no? No y, existe la liga, los equipos, claro. Exactamente, ya no, ya no existe. Se, se replantea, pero bueno, en ese en ese proceso en el cual están mejorando tú estás en méxico cierto tú estás, sí. eh, tú estás jugando en méxico eh, eh, llegaste a, a dónde llegaste tú mira yo llegué a pachuca a, a pachuca. la tercera división a una prueba dos semanas, y te puedo decir lo que, no sé si conoces eh, las instalaciones de Pachuca hoy en día. Sí, no, es una de las mejores del mundo. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. te puedo decir, he visto las de, he visto las de la Aferición en Madrid, digo, de, 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 la, de España en Madrid, he visto Highbury, las de United, he visto eh, instalaciones en, en Abu Dhabi, en Dubai, eh, aquí en Estados Unidos. Lo de Pachuca, o sea, nadie Ahí se puede está. quejar de nada, es primer mundo, de lo mejor que me ha tocado está en Pachuca, es... es... Increíble. Bueno, en ese entonces era un gallinero, un edificio, un gallinero, con 15 literas en cada la, eh, este, en cada lado. Eh, tenía una cafetería, unas regaderas y ya. Había tres canchas y era como su uni universidad de fútbol. Fui, hice una prueba. Eh, yo en ese entonces no tenía pasaporte mexicano. Llegué como puro extranjero. Me dijeron gracias, pero no. Ok, no pasa nada. Ahí. Eh, en una de las pruebas me tocó, eh, él estaba probándose con Croc, el segundo equipo, pero me tocó convivir mucho con Rafa Puente del Río, Junior. Ok. Eh, en ese entonces, que estaba buscando oportunidad. Pero me acuerdo que llegó un, un scout, un visor, porque jugamos contra alguien de Cruz Azul, y me empezó a preguntar: ¿De dónde eres? No sé qué tanto. No, pues nací en Los Ángeles, soy de Las Vegas, no sé qué tanto. Mira, eh, ¿por qué no vas a, a, a unas pruebas que estamos haciendo en Cruz Azul, unas visorías? Me arregló para quedarme toda la temporada con Cruz Azul entrenando. Órale, eso entonces, era eso... increíble, ¿no? Sí, en segunda división, pero increíble, porque por la sí. primera vez en mi vida tengo estructura, estoy jugando fútbol todos los días. Yo crecí jugando fútbol dos veces a la semana. Ajá. Este, entonces, estoy quedándome en la Casa Club, eh, claro. en, en lo que es el, el museo. Uno de los compañeros que yo tenía al museo, eh, cerca del museo ahí era Rogelio Chávez. Eh, Vi Juan Carlos Cacho, vi otros jugadores. Eh, el, hijo, el hijo de, de este Billy, de Billy, okay. es Robin. Estaba en mi categoría ahí, uno de los porteros, era malísimo. Este... <laughs> okay. Pero, pero entrené toda la temporada con lo que era Cruz Azul y, y tuve la experiencia de lo que es club grande, fuerzas básicas, estructura buena. Y, no de, jugar, y de jugar en tercera base a jugar en, eh, no en una segunda, pero oye. Estaba, eh, sí fue así, ¿no? Primero estabas allá No, primero, primero Cruz Azul Ah, primero Cruz primero Azul, Cruz perdón, Azul. ok Fui high school, Cruz Azul, pero no okay. jugué en Cruz Azul Nomás entrené, pero terminé jugando En un equipo de segunda división en Puebla Que okay. te, va hacer, te va a hacer reír esto El equipo entrenaba en Puebla Era Olaf Heredia, Heredia Era el auxiliar eh, Entrenamos en Puebla Águilas Blancas de Puebla O Halcones Blancos ¿Halcones, no? halcones Sí, Halcones Blancos Ajá. de Puebla que jugaba en Tecamachalco. Sí, 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 sí. Como, como la de Club de Cuervos. <risa> <risa> o, igual y salió de ahí, no sabemos. <laughs> no, no sé, no sé, pero pero fue un desmadre, jugué una temporada, ya dije, ¿sabes qué? El, esto no es para mí, porque ganaba 400 pesos mensuales. Ya era como no. que sí, no era para vivir. Y yo dije, bueno, voy a regresar a Estados Unidos, voy a intentar a jugar en la uni. Y de ahí encontré un equipo de tercera división en San Diego que uh -huh. estaba afiliado con el Galaxy, primer año. Jugamos uh -huh. un amistoso contra el Galaxy, jugué bien, chavito, me vieron y me invitaron a, a unirme con Ay, el Galaxy. Ah, qué equipo. bueno. Y fue, fue todo esto que me dices de, de, de que eras el 24, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, últimamente, voy, voy a ir así, voy a ir así eh, en esta plática. Últimamente se habla de, pues, que si sí es mejor la MLS, la Liga MX, ahí... Claramente con todo lo que me dices la Liga MX es totalmente superior, totalmente no eh, en lo eh, deportivo. En lo deportivo, no eh, es muy muy superior. ¿En qué no es superior? Eh, pero en ese entonces, en, hablando de ese entonces. Ah no, en ese entonces sí estaba superior en lo deportivo. Estaba claro, superior en las decisiones. De, debo decir que también son de negocio, pero de una manera deportiva. O sea, claro. este, este, hasta hoy en día sigue siendo un gran problema eh, con el fútbol de esta región. Eh, Cincinnati, San José, eh, equipos de la liga, buscan una consultoria eh, okay. de lo que busca Nike. E intentamos una consultoria eh, para que nos ayude en, en nuestro enfoque, o nuestras relaciones con hispanoamericanos en este país. Y esta consultoría, después de, de tanta tarea... Pensamos que debe ser tal cosa Ellos hacían la misma cosa para buscar Director deportivos a buscar ah, no. técnicos Y, y, y no o es sea, así, o sea, tú puedes buscar a alguien Que con esa teoría de Moneyball ¿Has visto la película Moneyball? Sí, 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 como el Big Data, ¿no? Ajá, claro, muchos pueden tener Proyección de Moneyball en lo que es Europa, porque en Noruega Este director deportivo Hizo grandes cosas, tal vez puede ser a alguien para una segunda edición en España o una primera edición en España en Quito okay. o lo que sea Ajá. quieren usar ese modelo aquí pero llegas a esta liga y te voy a decir Gabo existe tam existe gam existe jugadores de franquicia existe jugadores jóvenes de franquicia existe tope de salario existe limitaciones de extranjeros existe jugadores de academia home grounds este existe diferentes mecanismos eh, como discovery que tú puedes ponerle como una ficha a un jugador en el extranjero ese jugador es mío ya lo puse en mi lista nadie puede tocarlo y si lo toca me tienen que dar un billete así hay tantos mecanismos tantas pendejadas que llega alguien de esa consultoría y dice espérate güey o sea esto no es esto no es fútbol o sea de es, esto no 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 y se pierden entonces aún no están hay hay muchos equipos que ya han tomado el nivel de hacer decisiones deportivas pero hay muchos que aún están en ese como a ver cómo la hacemos. Eh, como, o sea, como en ese, eh, eh, intentando un proceso y, y yéndose por otra vía, ¿no? Que, que a lo mejor piensan que le puede funcionar, ¿no? Es el problema que todos pensamos que, que ah, esto va a ser, esto va a estar bien. Descubriendo esto, algo, ¿no? Sí, sí, como que sí, claro. Bueno, al fútbol, ¿qué tan difícil es con estos americanos, no? Estos americanos claro. les vamos a mostrar ahorita lo que es el fútbol y no es fácil en esta liga. Si no, pregúntale okay. a Matías Almida. Sí, no, claro, totalmente. Y, y este, este tema que, que poco a poco se, se va poniendo más en boca de todos, aunque a lo mejor Tigres golee 10-0 a un equipo de la MLS, se, se habla como en tono de burla de ¡Ay, a poco ya nos están alcanzando! Pero de pronto le complican el partido a la América y lo eliminan con un nombre menos y es como de ¡úpale! O... O, jue o juegan, las no las estrellas, pero de los mejores jugadores de la MLS contra el 70% de, de los mejores jugadores de la selección mexicana y le gana una Copa Oro. Sí, no, tienes toda la razón. Y creo que ahí nos confundimos mucho, porque esto de que nos están alcanzando, la gente que lo dice, en su vida ha visto Major League Soccer, en su vida eh, ha cubrido lo que es la selección de Estados Unidos. Son gente de otra generación. ¿Me entiendes? Y incluso, ¿sabes qué? P perdón. Incluso pareciera que en su vida ha visto fútbol mexicano. O Exacto. sea, a, le, le pones la playera del de Atlanta, a lo mejor un día a, a, a Puebla, y se lo pones otra, la del América, se la pones la del Seattle Sounders y ves las pifias y los errores y los autogoles que llegan a cometer en la Liga MX. Y dicen, no, pues con razón la MLS es así. No, pero también pasa en la Liga MX. No, pasa en todos lados. De que pasan todos lados, pasa en todos lados. Nivel Champions, este, eh, Juventus, Chesney. ¿Viste el error que cometió él? Eh, sí, el... sí. Sí, sí, sí. Con Udinese Digo, estas cosas pasan a del el mundo y no pasa nada. Digo, eh, malos árbitros, malos jugadores hay en todos lados. No significa el nivel de un, un equipo, una liga. Y yo soy el primero, y créeme. Soy el primero en reventarme y Julie Soccer. Lo que pasa es que las noticias no le llegan a ustedes. Yo, yo tengo un programa en inglés y tengo un programa en español. Soy una persona para el mercado de Estados Unidos y soy una persona para el mercado de México. Eres un antagonista para los mexicanos, ¿sí? Pero, sí, así me ven. Pero los americanos me ven como, ¿qué pedo con este güey? ¿Jugó con nosotros? ¿Por qué siempre le tira la liga? ¿Por qué siempre le tira la selección? La gente va a ver lo que ellos quieren ver. Entonces, hay mucha gente que, que dice qué pedo, este güey le está tirando a, a nuestra liga y él, él es de acá y, ¿El y, trago y por, aquí. ajá, él, él por qué? Ajá, él trago acá porque le está tirando. Pero bueno, eh, lo, los mexicanos veo mucho, e, incluyéndome, que hay veces que obviamente ahí en Twitter es de ¿Qué pasó? ¿No? No, que el Seattle Sonders nos va a ganar. Oye, pues qué Digo, como si tú fueras de, de, de ese equipo, ¿no? No, 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 puede jugar Salt Lake contra, quién sabe, Querétaro, que me, que me pueden portar un carajo de ambos y aparezco en, en redes y ahí te va gringo y no sé qué tanto y pues, es, es increíble porque yo entro a un mundo eh, de, pues ahora trabajando en medios, que para mí era muy diferente porque si ustedes me ubicaban como jugador, yo una vez salí en todas las portadas del país, salí en, en todo lo que eran los late night de fútbol picante, la última palabra, porque le dije perros a la prensa en, en Monterrey, este, y hasta hice el señal de uff uff a la cámara y todo, y, y se hizo un escándalo y no sé qué tanto. Y ahora trabajo en medios, entonces. ¿Y tú hay eres muchos, el perro? Sí, hay mucha gente en medios que no se le olvida, hay mucha gente que no me toman en serio, hay mucha gente que me ven como como ese youtuber español que entrevistó a Messi, como un claro. virus que está Que está infestando, que está llegando a con, contagiar este tú no, negocio. Tú no eres periodista, no debes de opinar. Yo no soy periodista. Yo no, soy, yo no tengo escuela de, de, de apoyar a la América, reventar a la América, apoyar a Chivas, reventar a Chivas. Yo no soy periodista, pero tampoco soy pendejo. Yo entiendo mi valor a esta empresa. Yo entiendo claro. dónde va el negocio. Yo entiendo la relación cada día. De lo que es Estados Unidos versus México contra México. Entonces, así, así de fácil. A, a ver, no, no quiere decir que si jugaste fútbol. Eh, vas a saber comunicar todo lo que pasa en el fútbol. y lo vas a hacer bien, ¿no? No quiere decir eso, porque hay mucha gente que hace eso, pero eh, creo que hay un. Como dices, tienes un valor que hoy en día y cada. y cada año. Eh, es más importante por este tema de las ligas que cada vez están así. Y además, no sé si estoy equivocado, eres el único estadounidense campeón de goleo en, en México, ¿o pues no? Soy el único estadounidense campeón de goleo en un país extranjero. wow Neta. Sí. Sí sí, eh, no sé si habla bien o mal de, de mi país <laughs> o bien o mal de mí, pero Ajá. no <laughs> pero, está lo, bien, lo no, está... no y aparte aparte tampoco es como que estuvieras, eh, eh, te pusieran los pases, el Pony Ruiz, o, a ver estabas en Puebla que no es como que tuviera tanta que ¿Qué, qué... ¿qué te pasa? No no no, no <laughs> o sea a lo, a lo que voy es que el equipo se armó muy bien en esa eh, en ese en esa temporada. Y la rompieron, ganaron copa incluso. Y... No, no, espérate. Esta es el segundo campeonato de goleo de que estás hablando. Tú estás Ajá. hablando de la. Yo, yo quedé campeón de goleo del Liga MX. Pero en ese mismo año fue el lado de la no. copa, ¿no? 2010. Y luego la copa llega en 2014. ¡Ay, madre santa! Ok. Entonces, entonces, para que veas, por la gente que me tira, que nunca dice nada en México, que tú quién eres, eh, yo soy uno como de seis. Jugadores en la historia de México que han quedado campeón en Liga y, perdón, campeón de goleo en Liga y Copa. Este, ok. Si sí, esta Conca Champions de que siempre dicen cuándo van a ganar, no sé qué tanto, la gente no se da cuenta que yo por muchos años era un mexicano jugando en contra de los equipos estadounidenses o canadienses <laughs> o de Major League Soccer. Si tú buscas, Gabo, hasta hoy en día, el mexicano con más goles. En contra de equipos de Major League Soccer en ese torneo de Conca Champions, número uno y por mucho soy yo, tu servidor. ¡En y serio! Todos, y todos los goles, todos los goles llegaron en ronda directa eliminatoria. O sea, eran cuartos, semis, finales, así, todos los goles. Ah, pero porque ese entonces era muy fácil. <risa> <risa> ¿No? Es la verdad, o sea. Muy fácil con ese equipo de Santos que teníamos, porque ¿qué te puedo decir? La verdad, éramos un equipazo. O sea, Oribe estaba en su momento, Darwin Quintero, Achita ludueña El Mar Crosses me daba pases de gol. Ah, Mark bueno, ahí sí, ahí sí. Imagínate, Imagínate ¿verdad? Oye, pero, pero bueno, tienes, tienes, tienes un valor muy importante, y te digo, cada vez es más importante porque. Viviste esa transición de la, de la MLS no tan profesional a ser más profesional, de ser un jugador americano jugando en, en México, el tener logros en México como un americano de este fútbol tan primitivo, primitivo, pero pues ahí estabas metiendo los goles, ¿no? Y, y, y haciendo tu trabajo. Sí, sí, sabes, sabes que, sé por dónde vas con esto y, y, y es muy... Es muy interesante la reacción que provoca esto eh, en, en redes, eh, porque es, de eso nos medimos hoy en día, ¿no? Somos eh, gente de prensa eh, que entretene de una edad joven, que entendemos el negocio de una manera que tal vez otra generación no lo va a entender. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, eh, un desprecio ahí. Pero yo cada día veo eh, cómo toca fibras de orgullo. Total. Y, y, y te lo digo porque, y lo entiendo bastante bien. Te va a dar una anécdota bien rápida eh, este había un argentino chileno en, en Santos auxiliar eh, el ruso Adomaitis el ruso era una belleza de persona era un gran jugador con Santos era un gran jugador en el fútbol mexicano azul todo ya está auxiliar de nosotros en Santos y el ruso era muy centrado muy calladito o sea un jugadorazo y, y tú dices no este era un crack y líder eh, dentro del vestuario lo que sea era tan tranquilo nunca hablaba una de las pocas veces que lo he visto realmente movido, realmente animado, eh, empatamos 1 a 1 contra Toronto en el, la Conca Champions. Era cuartos de final, semifinal. Era semifinal, okay. creo que un año en la Conca Champions. El juego de ida, en el que empatamos 1 a 1, tu servilleta anotó el 1. Darwin Quintero, después del partido, eh, se empezó a hacer de palabras con otro jugador del equipo rival. Y empezó como manoteos, empezó como empujes entre las, los equipos. Llegó la seguridad y el arbitraje era ya, a la verga. Esto ya, termina, ya. Sí, sí, sí. Y, y, y te juro que pensábamos como que iba a ser como el Marsella Nice, que, que íbamos a Ajá. pelearnos con la afición. Era, era algo. A ah, poco, se puso muy, muy loco. Se Ajá. puso muy bravo. Ajá. Y la verdad, la seguridad se pasó de lanza con nosotros. Y, y, y bueno, vamos de regreso a Torreón a enfrentarnos a este equipo. Y me acuerdo que el previo ruso se levanta y dice: Muchachos, estos pinche gringos tienen todo, se cuentan dueños de todo. Tienen el básquet, tienen el fútbol americano, tienen el béisbol. Y dice: Pero este pinche deporte es de nosotros, esto es de nosotros. Y era como una escena de 300 y todos <laughs> al túnel. ¡Ah! Yo me quedo ahí como. Es Canadá. <laughs> es Toronto. Es, es, es Canadá. Pero, pero, pero para que veas, y, y siento que de repente tocamos esas fibras, <laughs> tocamos esas fibras, gabo, fibras de, de como que, oye, hemos dominado, dominado estos gringos toda nuestra vida. Y de repente llega la generación de Landon Donovan, de Michael Bradley, mm -hmm. de Tim Howard, y nos empiezan a, a competir. Sí. Nos ganan en un mundial y el nivel selección, de repente, y ahí están. No, no, pero la liga aquí es de nosotros. Y de repente, espérate, el AFC le ganó a León, le ganó a Cruz Azul, le ganó a América. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Con, un, repente, con uno menos, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta en la pelea le ganaron a Miguel Herrera. <laughs> sí, 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 justo. Pero a lo que, a lo que voy es, empiezan, toca unas fibras. Muy, muy personales y lo, lo estoy viendo en redes. Por eso de repente, y lo digo de broma, a mí me vale quién gana, quién no gana. De repente es mejor si alguien gana o alguien pierde para, para mí en general, porque incrementa mi valor. y soy el primero en decirlo. Claro. Pero este verano se les fue el internet a varios. O sea, me dejaron, me dejaron en paz de como que ya ni, ni queremos con este güey. Y, y para mí nos es diversión eso y no es padre. Y, o sea, a mí me gusta la interacción positiva. Con, con la raza. Hay muchos claro. que respetan y, y son de una, una forma, la hacen de una forma chistosa. Hay otros que me mandan fotos de pistolas y los nombres. mis ¡Wow! No, sí, está pesadito. Pero bueno, eh, como dices, es un tema de orgullo. El cómo nos va a ganar esta Liga X y de pronto, pum, 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 nos empiezan a alcanzar, a alcanzar. Puntualmente, ¿qué sí está haciendo bien la MLS? ¿En qué sí nos está alcanzando muy rápido o ya nos rebasó? ¿En qué sí? Mira, es que cuando hablamos de rebasar, los América, los Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Santos, hay ciertos equipos, el Elite de México, el Elite de México, que en Major League Soccer difícil, difícilmente van a alcanzar en lo que es lo inmediato. Va a tomar mucho tiempo. Pero de ahí, de ahí te puedo decir que lo demás de México, lo demás de lo que es ya sexto puesto a lo de abajo, ahí compiten con todo Major League Soccer. Y te digo todo porque hay 27 equipos y 27 equipos pueden ser inversiones más fuertes hoy en día. Claro. En, eh, tienen más proyección a término largo, uh -huh. eh, a, plaza, a plaza corta, a plaza larga. Eh, tienen más roce internacional. Los futbolistas hoy en día que llegan a Major League Soccer, no importa de dónde llegan, son convocados para equipos de las, de las Euros. Eh, son, son jugadores que tienen proyección en emigrar al viejo continente. Son jugadores que ven de repente eh, una avenida más corta. Eh, te doy un ejemplo de un jugador: eh, Caden Clark. Barcelona tiene academias en Estados Unidos. Claro. Barcelona tiene academia en Arizona. Este chavo Caden Clark fue a la academia de Barcelona. En Arizona, su director deportivo de ese equipo de Barcelona lo llevaron para ser dirigente de academias en lo que es el Red Bull eh, de New York, Nueva York. Ok. Ellos tienen contacto directo con todo Red Bull Leipzig, Austria, alrededor del mundo. Ya okay. está comprometido, al final de este torneo, ya se va a la Bundesliga. Uh -huh. Jesse Marsh, director técnico americano, estaba con Red Bull, ya está... Fue a Austria primero y, y ahora es el director técnico de Leipzig. Ok, y, y, y pregunta: uh, no sé, uh, no sé absolutamente nada. ¿Por qué allá sí y acá no? Es la pregunta. ¿Pasaporte? ¿Lana? No. Bueno, es que hay muchas razones y uno sí es pasaporte. O sea, mucha gente dice: eh, sí, están formando jugadores con sus jugadores que no son americanos. Y, y les pregunto: o sea, cuando yo escucho eso, es una ignorancia. Si tú vives en Estados Unidos, tu vecino es brasileño, tu vecino es uruguayo, tu vecino es tercera generación de Croacia. Eso es algo ignorante porque dice que significa que no sabe lo que es un americano. Un americano no nació aquí. Si sí, sabes quién nacieron aquí, son de aquí de toda la vida, son los nativos americanos, son los que le quitaron el país. O sea, claro. y, y, los demás son inmigrantes, los demás son inmigrantes. Entonces eh, habla de, de una ignorancia ahí, pero sí, hay muchos que doble pasaporte, eh, pues... puede ser una razón. Eh, pasaporte comunitario te ayuda muchísimo y lo sabemos claro. por eso Paco, vemos un gran arquero pero por algo no jugó eh, en, en creo que en mejores equipos claro. la verdad ese pasaporte sí influye mucho otra cosa es eh, pues los equipos aquí están dispuestos a dejarte ir a venderte y no te van a pedir por un chavo de 18 años 10 millones Ajá. O sea, Josh cali un jugador el lateral izquierdo de gladback en la Bundesliga, este jugó, inició contra Bayern Munich Su primer juego como profesional en la Bundesliga, antes de eso tenía 70 minutos, tiene 18 años, 70 minutos con el equipo de Nueva York. Madre. Todo. Ajá. Brian Reynolds lo vendieron por 13 millones, tuvo 15 partidos de primera división en Dallas. El que estaba en su posición de delante de él, Reggie Cannon, jugó una temporada, se fue a Portugal. Y todos los días vemos esto porque los equipos dicen. ¿Sabes que de repente hay mercado porque nuestros jugadores no son tan caros y, y ven como cosas que pueden ellos transformar, moldar a que ser uh -huh. partícipes en, el, en lo que es el mercado global uh -huh. y es benéfico para todos. En México es. Alexis Vega se va por 15 millones, Rodolfo Pizarro se va por 20 millones. Rodolfo Pizarro en su entonces tenía 25 años. Un equipo de la liga va a decir: ¿Qué? Voy a comprar tres jugadores por ese precio. Sí, claro. Claro, claro. Y, eh, o sea, en, en realidad la burbuja se reventó. La burbuja se reventó, ya hizo a los jugadores impagables, los jugadores mexicanos, que, que aparte quieren una lanísima por dejarlos ir a equipos medianos, ¿cierto? Y, y no solamente eso, hay que ser honestos. También el futbolista tiene mucho que ver en esto. Yo te doy un ejemplo. Yo firmé un contrato de. de Seis meses en Puebla, quedo campeón en goleo en esos seis meses, me llegan ofertas de todos lados porque ya soy jugador libre, fuera de México. Antes antes era el Pacto Caballero, entonces tenía que negociar por mí dentro de México. Y me acuerdo muy bien que yo tenía ofertas en la Liga, en Ucrania. Y la de Ucrania era como 800 mil este, dólares anuales, algo así. En la Liga no era tanto dinero. Y me acuerdo. Eh, que mi agente en ese entonces me dice: ¿Sabes qué, Hércules? En lo poco que tengo yo negociando y, y hablando con estos equipos mexicanos, creo que tienes más proyección en México. Y tenía razón: o sea, muchos equipos mexicanos te van a pagar más de eso. Por un jugador mm. extranjero, un jugador eh, goleador, lo que tú quieras, te van a pagar eso. Hay jugadores que cobran mucho más que eso y tal vez no le va bien, o tal vez le sí bien pero te uh -huh. pueden pagar eso, y de repente un jugador mexicano, porque la, los equipos son necesitados de jugadores mexicanos por las reglas uh -huh. empieza a ganar bien y dice, espérate, voy a tomar un recorte de pago para irme a otro lado donde no me conocen no, pues tal vez no quiero ir y ahí es donde también tiene culpa el jugador mexicano, o sea, tiene que decir, sabes que tal vez puedo sacrificar lo inmediato un poco más de dinero para uh -huh. buscar esta oportunidad. Ok, sí, y, 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 y sí, lo que dices, eh, la lana que les ofrecen, a lo mejor no les es at tan atractiva como, como la que les da a lo mejor Tigres, ¿no? Eh, que, que van a extrañar a su familia, que para qué se van, eh, esa es otra, otra de las razones que yo he visto mucho, eh, que no es un equipo... Muy grande, pero pues, o sea, ¿cómo quieres pasar a lo mejor de, de rayados de América al, al Bayern, no? A ver, a veces hay procesos, ¿no? Es que eso de que a veces hay procesos, pregúntale a alguien de Bayern qué significa la América para ellos. ¿Qué significa Tigres para ellos? Ajá. Ni lo van a ubicar. Claro. Lo digo con todo respeto. No, sí, sí, eh, sí, los sí, los equipos grandes alrededor del mundo no, no van a decir, bueno, a que ojalá y gane un campeonato con, con Tigres o gane un campeonato con Cruz Azul y luego a que ver si, si lo traemos por acá. Eso no no es así. Hablas de esa burbuja, es lo que es. Este mercado es una burbuja y los únicos partícipes en esta burbuja son pues, los equipos mexicanos. Y por eso de repente si un jugador quiere salir, vemos lo que está pasando en Santos con Santiago Muñoz. Santi sí. Muñoz se quiere salir y Santos se quiere proteger. Sí, pero firma una extensión para que te vendamos nosotros y nos den más dinero. Claro. Santi Muñoz está como, pero ¿por qué voy a hacer eso si puedo salir libre? Puedo firmar libre en unos meses. Así como, estamos a un par de meses, ¿por qué voy a hacer eso yo? Y está en su derecho el futbolista. Como también está en su derecho congelarlo el equipo, como lo está haciendo, no estoy de acuerdo con ello, pero lo están pero, congelando. Pero, pero es una práctica muy. Muy común. Muy ¿sí? gandalla, ¿no? También. Sí, sí, muy común, eh, lo hemos visto. Eh, no puedo hablar que si pasa no en otras partes del mundo, eh, pero sí es algo muy común. Y de repente el futbolista mexicano dice: Pues al fin de día lo que quiero yo es jugar. Eh, claro. Y muchos se desesperan y, y terminan firmando. Muchos se desesperan y. Y, y, y es una manera de presionar al futbolista, ¿cierto? De o juegas o no juegas y te esperas y a ver si alguien te quiere y. Sí, también y, cuando un equipo le debe dinero a un futbolista, aplican la misma. Bueno, te damos tu carta y estás oye, libre a negociarte. Oye, pregunta, sí, ya más, más directa y sobre esto. Pues, Santi podría jugar en Estados Unidos. Nació en el paso, podría jugar en Estados Unidos. ¿Te gustaría más? Yo siempre soy y, y es muy chistoso esto, Gabo, porque la gente dice, "No, ah, este gringo quiere que juegue con la selección de Estados Unidos." Yo quiero, yo soy con mi gente. Y cuando digo eso es los mexicoamericanos, los chicanos, los hispanoamericanos, porque somos millones, millones, okay. una cantidad cabrona. Y millones de esta generación que no se sienten ni de aquí ni de allá. No se sienten completamente aceptados por los mexicanos ni completamente aceptados por los americanos eh, culturalmente es algo distinto y por eso vemos David Ochoa eh, salir con su declaración de que va a jugar con la selección de México y por qué se explica es una carta de como cinco páginas cómo se está eh, explicando de depresión de lo que ha sufrido de cómo se siente no aceptado por ambas es un tema de identidad muy personal yo quiero lo mejor y te digo honesto, esto no es mame, te digo bien quiero mm -hmm. lo mejor para estos chavos porque muchos de ellos y, y, lo, y lo sé bastante bien. Vienen en lugares como Oxnard, California, California, Ventura, donde puede ser Estados Unidos, pero vives en un pueblo de puro inmigrante, se habla puro español, pero con costumbres americanas, con el Spanglish. O sea, es una cultura muy diferente que la gente no va a entender. Yo quiero que le vaya bien a estos chavos. Y si a Santiago Muñoz le va a ir mejor en la selección mexicana, adelante. Soy el primero en apoyarlo. Si le va a ir mejor en la selección de Estados Unidos, adelante. Ahorita en este momento te puedo decir Está muy competitivo en ambos, pero cada día hay jugadores exportados a equipos grandes, ligas grandes de este lado, y la competición sí está. Ahí, ahí, por ejemplo, se lo lleva de calle a Estados Unidos para mí. La MLS se lleva de calle a la Liga MX en exportar. Es claro y yo creo que no hay discusión, ¿cierto? Eh, aquí es el, el problema. Mucha gente piensa que... La selección de México significa que es Liga MX. Estoy de acuerdo, porque difícil, difícilmente si no sales de Liga MX vas a llegar al extranjero eh, en México. Uh -huh. Pero aquí no. Aquí hay mucha afición de la selección de Estados Unidos que le cae regordo la MLS, que no claro. le pone atención. Es un fútbol sub, subhumano para ellos. Uh -huh. O sea, y, y, y hay academias de City, hay academias de Barcelona, hay academias de equipos mexicanos aquí, hay eh, alianzas, los torneos de alianzas donde salen al fútbol mexicano, hay de universidad, scouteos europeos, equipos grandes que buscan en la universidad, hay de MLS hay de, de, de um, Developmental Academies, <laughs> del D.A. De, de la Selección de Estados Unidos, de la Federación uh -huh. hay diferentes maneras de llegar al viejo continente en Estados Unidos y solamente hay una manera de llegar en México, es oh, okay. el equipo mexicano. Claro, claro, claro. claro. Eh, eh, creo que mi pregunta fue basada en, en mi ignorancia de que no tienes que pasar por la MLS, que eso es, es precisamente lo que dices. Que, creo que la pregunta es, Estados Unidos ha superado a México en exportar jugadores. Eso, ese es, ese es el punto. Sí, pero creo que es evidente para cualquiera que si pones la lista de los nombres de un país, donde están cada fin de semana y de otro país, vas a decir, ok. Tienen más y, y mm -hmm. no es que tengan más, es que, y aquí es donde la, la afición mexicana se debe preocupar un poco: no es que tengan más, es donde estén estos demás. Eh, Héctor Herrera es brother, era compañero mío en Pachuca, gran jugador, eh, uno de los mejores que ha jugado para mí en, en México, eh, gran carrera en el extranjero, eh, jugó Porto y está en Atlético. Ok. Hoy en día, Estados Unidos tiene un lateral que juega en Barcelona. Tiene un contención que es titular en el Leipzig, en la Bundesliga, equipo uh -huh. de Champions League, que jugó una semifinal de Champions League hace un par de años. Uh -huh. el, el 10 de la selección de Estados Unidos ganó una Champions League con Chelsea. Anotó <laughs> gol contra Real Madrid. El portero juega con Pep Guardiola en el City. Eh, este, eh, uno de los wingers que ni es titular aquí es hijo de George Weah, Uh -huh. Y se llama Tim y juega en Lille, en, en, que ganaron la Ligue 1 contra PSG. Sí, sí, sí. eh, este, eh, va una lista enorme de futbolistas y donde juegan. Eh, Brendan Aronson anotó un gol contra Barcelona el otro día, anotó un gol en la Champions League para calificar y, o sea, y suplente. Gio Reina juega con, al lado de Erling Haaland, es mejor amigo de Erling Haaland eh, y le está dando asistencias en el Dortmund. Tecatito Corona, estamos esperando que lo venda por 13 millones y se vaya de Porto. ¿Me entiendes? Eh, sí, claro. claro. Y, ¿Y, es un, y es un jugadorazo y tiene todas las, todas las luces eh, de, los, de los mexicanos, pero pues sí, me dices todas estas, esto, estas figuras de Estados Unidos y es como de, madre, estamos esperando. Estamos esperando que se vaya el tecatito, que sí es un jugadorazo, pero es... Jugadorazo. Es uno, ¿Y es uno? Si alguien admiro si a este tecatito por cómo forzó su salida y cómo ha manejado su carrera, pero le ha, y lo digo con todo respeto, uno de los mejores de Concacaf, sin duda. Sergio Andrés claro. va a tener pesadillas de él por el resto <laughs> de su vida, por lo que le hizo en, en Nueva Jersey. Pero juega en Portugal. Claro, claro. Sí, 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 no, totalmente, sí, totalmente, entiendo perfecto y, y bueno, eh, eh, ese creo que es un, un debate que los mexicanos no se han planteado, no es la MLS y la Liga MX, vale madre la MLS y la Liga MX, lo, lo que, que importa corta. es los estadounidenses y los mexicanos, cómo van o no van a ciertas ligas y van mejorando el nivel. Otra cosa que me preocupa ya casi por, por, por acabar es... Que yo veo cómo cada vez obviamente va creciendo el nivel de, de lana, el nivel de vida que, está, que hay en, en Estados Unidos. Eso es eh, obvio, ¿no? Comparado con el de México. Y veo cómo hay muchísimos jugadores eh, más o menos jóvenes, o a lo mejor que, que están en divisiones más, más bajas, pero no están tan jóvenes. Que van yéndose a Estados Unidos por todo esto. De me voy por una oportunidad a ahora sí que es un sueño, el sueño americano en el fútbol que no existía, está dándose cada vez más, ¿cierto? Sí, y creo que es chistoso y mucha, mucha gente se, se mufa de jugadores como el Cubo Torres, ¿no? El Cubo que pues no, no hizo gran carrera, por decir, en México, pero de repente empezó a anotar unos goles con Chivas USA. Con el Houston Dynamo y llegó a selección por lo que él hizo en MLS. Te prometo que después de que él anotó goles y se fue a la selección, mi celular empezó a vibrar, como tú no sabes. Chavos, de que yo de una u otra forma jugué con ellos eh, en ah. México, de que subían al primer equipo, no sé qué tanto, agarrarme en contacto, me hablaban, Hércules, por favor, ayúdame a ir allá, no sé qué tanto, cada día la oportunidad menos acá. Lo que tú quieras. Me han tocado. Directores técnicos que me han marcado con la idea de que hey, me interesa mucho el proyecto norteamericano, me, me interesa mucho esto, porque ven los reflectores. O sea, México para mí tiene mejor nivel, mejor nivel. En lo deportivo ni, ni se hable, yo creo que todavía está eh, un escalón, si no un poquito más, adelante lo que es Major League Soccer. Eh, LAFC puede ganar una Conca Champions, eh, pero puede ser una de cuatro, ¿me entiendes? Claro. Sí, yo creo que la, las, las posibilidades aún están en el lado de, de Liga MX y con buena razón es una liga de más de 100 años contra una de 26 años, entonces sí, sí. Eh, no me sorprende. Pero la gente ve la historia y dice, somos tu papá, así de fácil, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Como la ven con Estados Unidos y la selección mexicana. Pero si de repente recortas lo que han hecho en los últimos años, si tú vas de 2000 en adelante, lo que pasó en este siglo adelante con la selección de Estados Unidos, selección mexicana, te vas a quedar, ay, caray, espérate, ¿y esto? Eh, no era lo que pensaba. Igual con Major League, Soccer, League MX, tú dices, espérate, están empezando a ganar en, en México, espérate, están robando jugadores, ¿por qué de claro. repente se va el, el, la Pantera Bo, se va Lucas Alarayan, se van eh, tantos jugadores? Acá, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Miquel Arriola, el presidente de la Liga Mexicana, también reconoció eso. Estamos, tenemos que hacer algo para frenar eh, esta exportación de nuestros jugadores a lo que es Major League Soccer. Entienden que pueden competir a billetazos en lo que es la mayoría, pero con ciertos jugadores que tal vez son jugadores claves, ya no pueden. Claro. Sí, que, 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 a ver, lo, los jugadores jóvenes no ganan la lana que ganan los, los jugadores que ya están consagrados aquí en la Liga MX y esos jóvenes le, que no saben si van a tener oportunidad o no, ¡pum!, te lo llevas al San José, ¡pum!, te lo llevas al, al Timbers, te lo llevas a, eh, no sé, a, al LAFC, al Galaxy, te los vas llevando a lo mejor. Claro, no todos porque también tienes academias. Pero son joyitas que cada vez van a ir más fácil porque no están ganando la lana que están ganando eh, acá y el nivel de vida, que creo que es algo, es, es un plus, que eso sí, sí pocas, pocas ligas, ligas te lo dan. Sea, ¿no? Si tú tienes, si tienes dinero, puedes vivir como rey en México. O sea, me, me fascina vivir en México. Mi esposa es de Torreón, yo regreso a México todo el tiempo, ah. mis hijos son mexicanos también. Es, es una vida increíble, increíble pero tú sabes lo que es jugar en México como futbolista. O sea, no hay Hollywood, no hay NBA, no hay NFL, no hay béisbol. <laughs> es el fútbol y el fútbol. O sea, es una locura. Entonces tampoco tienes tu vida social, privada. Uy, sí, 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 sí. sí. sí o sea, es, paparazzi, es estilo paparazzi porque tú no puedes ir a un restaurante y tomarte una cerveza con tu esposa, un, una copa de vino con tu esposa. Porque luego sale... Te sale casi. Que... Sí. No, o sea, Dios, mira ¡Sí! Este borracho. O sea, Así, es, es una vida diferente. Sí, me han me dicho? dicho, y peor en, en lugares como Monterrey, que son dos equipos de la misma ciudad, o Guadalajara, que son dos equipos... Mira, rapidísimo te, te platico una, una que, me, que me contaron, que mucha gente dice, oye, es que... Chivas debe de invertir y debe de poner eh, muchísimo dinero para para que se traigan a los mejores, que se traigan a, eh, a Gutiérrez, que no está jugando, que se traigan a Herrera, que a lo mejor ya está grande, que se lo traigan y que les paguen. Y es de amigos, no porque tengan todo el dinero del mundo, la gente quiere ir a Chivas porque es difícil, no la camiseta sino el ser futbolista ya no tienes una vida y, y he conocido gente que le dicen cuánto te doy jugadores top mexicanos cuánto te doy por irte a Chivas te doy lo que quieras no, no me voy a Chivas y no por el equipo no porque sea un, eh, una afición fea no, por, no porque es muy difícil ser futbolista en México porque no tienes una vida yo he escuchado so social. mucho, no voy a dar nombres, he escuchado mucho de futbolistas mexicanos que, que dicen, pues no, pues para nosotros, hablan de nosotros, su familia no es el momento, no hablan para ellos en el deportivo. La gente cree que, que estas decisiones son totalmente deportivas de fútbol no lo es como casado te puedo decir no lo es <risa> <risa> no lo sí, las sí, decisiones que sí, sí, sí. son tomados en conjunto y, y también tienes que platicarlas son de proyectos de vida qué quieren ustedes etcétera etcétera no es tan fácil y, y sí y yo siempre lo digo es que yo trabajo en medios aquí en, en México me dicen pero qué presión tiene Greg Berhalter y yo de qué si no gana la Copa Oro va ah, con un equipo C. Ah, entonces, es su culpa por ir con el equipo C. Y si no, llegan a dónde, ¿qué presión? Pues nada. O sea, nada va a pasar porque es cultural. Eh, si ellos pierden la Copa Oro, si México los golea 7-0, llegan a la final, pero México golea 7-0, el próximo día, no vas a despertar, prender Sports Center y van a estar hablando, y, 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 ¿qué pasó aquí con la selección de Estados Unidos? Greg se tiene que ir. No. Y que, y, y que que se que fue van... a cenar con su familia y vean las fotos con su familia, no le importó cómo es que se está riendo después de perder 7-0, él debe de estar en su casa llorando, ¿no? Yo, rápidamente, sé que eran diferentes tiempos, pero me acuerdo, regresamos de una gira, jugamos contra eh, FC Dallas, en Dallas, y nos ganaron 5-1. El próximo día llegamos, regenerativo ahí en el entrenamiento, llegaron aficionados con cupcakes, con pastelitos. <laughs> ¡Échenle ganas para el próximo... <laughs> Rico. Hey, for you guys, so you feel better Para que se sienta mejor, la próxima, ahí vamos O sea, en tu vida What? va a pasar eso Guau, no. guau <laughs> 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 wow, wow. wow. Amigo eh, Pues es que eh, Sí, la presión, todo es muy diferente Y, y creo que Creo que la discusión eh, Después de toda este, esta Plática, me queda muy claro que la discusión No es, la MLS Es mejor que la Liga MX O ya la alcanzaron A ver Vale queso, entre comillas, el, el, el que si una liga es mejor. A nivel selección, muchas veces se ve otra cosa y es: Estados Unidos está haciendo mejor las cosas que México, no necesariamente las ligas. Creo que va más por ahí. Creo que esa conversación y esa discusión es más interesante, eh, más apasionante. Y que sí nos debe de preocupar más a los de México que los de Estados Unidos, porque los de Estados Unidos sí están haciendo las cosas mejor. Y aparte geográficamente y por muchas cosas que acabas de decir de los inmigrantes, dobles pasaportes, es, es muy bueno. ¿no? Sí, pero, pero México sigue siendo rey de, de Concacaf y, y por mucho, por, por su historia y por como esto es muy importante. Para que Estados Unidos lleve su fútbol al próximo nivel, tiene que ver un, ver un cambio cultural. Y, y veo poco de eso, porque hoy en día okay. yo hago un programa en, en inglés eh, y, y muchos de los comentarios, veo las cuentas y son otros, otros mini creadores de contenido con 2.000, 3.000, 4.000 followers en, en su, su cuenta y veo el perfil doble bandera. Entonces, y veo sus edades, 18, 19, 20, 21 años de edad. Entonces, ya hay una generación de gente que quiere que este fútbol sea más importante de lo que es. Ya hay una generación de futbolistas claro. que ve que el fútbol aquí no les va a dar para toda, el vida, toda la vida y el mejor está allá y están dispuestos a ir allá. Entonces, sí hay un, un shift, un cambio en el enfoque y la idea de lo que es un fútbol top. Mira, este, esta plática se va a quedar, se va a quedar para, para dentro de mucho tiempo poder verla y poder escucharla y decir, wow. ¿Te acuerdas cuando en ese momento tal cosa? Porque yo creo que en 10 años va a cambiar muchísimo, muchísimo. Hércules, te agradezco un montón, en serio, el que hayas estado el día de hoy aquí. Para acabar, para terminar, digo, es un show match. ¿Quién gana? ¿La MLS o la Liga MX en el All Stars? Eh, para empezar, la gente tiene que darse cuenta que el All Star no es para competir. No. Es para, si, si no es un 6-3. Si no hay como nueve goles, estoy decepcionado. Eh, <laughs> yo, sí creo, yo sí creo que eh, por el formato que va a implementar liga, la Liga de Major League Soccer, yo sí veo a México, a la Liga Mexicana ganando. Creo que lo van a tomar un poco más en serio. Los jugadores de este lado van a jugar como 25 minutos cada uno. Ok. Eh, entonces, yo sí veo un, no sé, un 4-3 Liga Mexicana. Ok, yo, yo veo un 3-2. Un 3-2. Y. Y, y, ojalá y ojalá ya juegue Santiago, Santiago, Santiago Muñoz. 3-2 México, 3-2 México gana. Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, tus redes sociales, eh, en todos lados estás como, ¿cómo? Hércules con ZG. Ok, Hércules con ZG, para que vayan ahí a, si, si de pronto juega, no sé, el Inter de Miami contra el San Luis y gana el San Luis, vayan a decírselo a Hércules, que seguro a ganar San Luis. Sí. <laughs> Para que vayan a reventar las redes sociales porque pues nomás, no, más, no más porque él está en Estados Unidos. Por los likes, sí, sí, si sí, ojalá internet. <laughs>